A ver, hemos estado en las buenas, en las malas y en las bien malas. Pero sí que siempre hubo una cosa muy clara, es que el grupo nunca podía dejar de tener el cantante que tiene y el grupo nunca podía dejar de funcionar con mis canciones. Yo soy de familia muy, muy sencilla, muy simple, con las dificultades que tiene cualquier familia, pero yo era el mayor de 6 hermanos, por dificultades entre mis padres, y tuve que salir a trabajar. Entonces se ofreció la oportunidad del conjunto, yo cantaba, bueno, ya, pues, era platita poca pero segura en el momento para aportar a la casa. No, cuando partimos con el grupo no teníamos ninguna meta. Realmente creo que lo que buscaba en el fondo era quizás escapar un poco de la casa. Ahora, como nació esto sin ningún, no previendo lo que podía venir, figúrate, ya llevamos 43 años y estamos vivos. En los carteles de nosotros solo falta poner los Blue Splendor en vivo aún. ¿Qué sería Valparaíso sin los Blue Splendor? ¿O los Blue Splendor sin Valparaíso? Eso, yo creo que va por ahí la cosa. Porque Valparaíso, indudablemente, nosotros somos como algo que salió que como de tantas cosas que tiene Valparaíso, nosotros hemos aportado con un granito de arena nuestro aporte como grupo, como representante de Valparaíso. ¿Sabes qué pienso yo? Valparaíso es tan diverso, ¿ya? Es tal como somos nosotros. O sea, Valparaíso sin los Blue Splendor, la verdad que no sé qué sería. Lo que sí sé es que los Blue Splendor no pueden estar fuera de Valparaíso. No, indudable. Eso es. No puede ser de otro modo. El rock es un movimiento que abarca no solo lo musical, sino mucho más, lo social y un montón de variantes en lo musical. Pero el rock and roll como baile, y en todas partes del mundo entró por los puertos. ¿Por qué? Porque no habían todavía tantos aviones, ni los medios de comunicación de masa no estaban tan integrados. Entonces tú vas a Valparaíso, por ejemplo, ¿por qué entró en Chile por Valparaíso? No, todas las otras cosas entraron en Valparaíso porque era Valparaíso puerto principal y el principal del Pacífico. Yo cuando llegué, nací en Santiago, porque nadie es perfecto, llegué muy chico y era el paraíso. Y todo el mundo tenía por lo menos un pariente que era marino, ya sea mercante o la marina de guerra. Y cuando llegaban, traían los jeans americanos, que eran muy deseados, el famoso jabón Camay, los cigarrillos americanos, y qué más, los chicles Adams y los bazooka. Y si no los traían los marinos, los tíos, los primos o los amigos, era un personaje muy importante en la difusión del rock and roll en Chile, que era el contrabandista. Un malandro que traía las mismas cosas nombradas, pero de contrabando. Y las vendía a los amigos, y que tú querías tener un jean, y los discos. Entonces, ¿qué discos traían? Los que estaban sonando más en Estados Unidos en ese momento. Rafael Palacio, creo que todavía usa el jopo a la gomina, ¿no? Bueno, Rafael era el Elvis Presley porteño. Era un solista. No sé en qué momento conoció a Angelo Maquiavelo, pero Angelo tenía un piano eléctrico, uno de los primeros pianos eléctricos que yo vi en Chile, y es una nueva parte de los sonidos característicos de los Blue Splendor. Y él integró a Rafael Palacio como vocalista y contrataron un saxofonista profesional, y eso le dio un sonido totalmente diferente al resto de los grupos de la nueva ola en Chile.
Mira, esta puerta se abría para acá. Aquí había una especie de bodega. Y la abrí acá, ¿cachai? Entramos. Y acá, en ese espacio que está por acá, yo tenía mi batería de pobre, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la hice yo, po. La hice yo. Y acá practicaba yo cuando tenía 14 años. Y el pedal que mencioné, lo hice yo. Y el hi-hat y todo, ¿cachai? Y acá este era el espacio que yo utilizaba para, en mis sueños, lograr tocar batería. Obviamente partió todo como un juego, pero tú sabes que todas las cosas parten de la irrealidad de lo etéreo, a de repente a pescar un martillo, un clavo, madera y ponerse a golpear y hacer cosas, hasta que un día tenía una cosa así como loca que podía pegarle. Cuando tú hablas de nueva ola, estabas hablando de los Blue Splendor. Como yo toco los Blue Splendor, de alguna manera, no es que yo esté tratando de transformar eso, no lo transformo. Simplemente lo tomo, lo ingreso en este cuento que es la batería y hago la batería que yo sé hacer, que es la batería del rock. Pero ya llevo 8 años con ellos. No es poco. Yo soy el más joven, el nuevo, pero nuevo, entre paréntesis, 8 años nuevo, porque acá todos llegan 45 años. Yo no puedo trasladarme en el tiempo hacia ese lugar y vivir las cosas que vivieron ellos. Pero no hay problema porque la música no tiene edad. No, en absoluto. No, cero problema. Son mis pares, po. Son mis pares. Well, it's 1:40 morning, 2:40 home. 3 to go, ready now, go, cut, go, but don't you? Set my blues, how you choose? You can do anything, set my blues, how you choose? Llevo 8 años con la banda esta y como es la familia, la banda esta es la familia, de la familia tú siempre rescatás los valores, la esencia. Entonces yo voy caminando por la calle y de repente sé que soy un Blue Splendor. Entonces digo, ¿por qué soy un Blue Splendor? ¿Porque estoy en la banda de los Blue Splendor? No, es porque tengo la esencia que capturé en estos 8 años. En mi casa, en mi pieza, como haciendo la C un domingo así, con la caña o no. Y escuché en una radio, empecé a buscar una radio y en una radio AM había un concurso de que había que adivinar una canción. Y la banda que sonaba era los Blue Splendor con Visión de Otoño.
después lo fuimos a ver al Marón y yo quedé loco, man. Qué loco, así. ¿Caché? Todos los buenos eternos azules. Sí, así tiene la mega foca la mano. Tocando, pero foca, weón. Y así una parada excelente. ¿Cachado la guitarra del guitarrista? Y, había, y lo mortal, yo estaba vacilando los temas porque recién estaba como cachando la weón. Primera vez que los veía y cachaba de repente caballeros, señoras, cantando Blue Splendor, pues bueno, así, vacilando al máximo Blue Splendor, así. Y yo caché al tiro, oh, tenemos el medio referente rockero aquí de la quinta región, sí. Y como que no cachábamos, pues bueno, no cachábamos. A la hora de hacer un grupo rock, a mí me llamó la atención eso de hacer un cover de los Blue Splendor por ser una banda de la quinta región también y de cerro, claro, caché, y tiene todo el espíritu del rock and roll. Sí. Yo creo que también, o sea, no sé, pues, como el legado y como la inspiración, digamos, inconsciente también que uno tuvo de pequeño. Pues, también, pues, sí, claro, pues, claro, que uno tuvo de pequeño, porque no entre escuchar claro, la radio, todo, claro, una guagua. Los recuerdos del día domingo, salían los recuerdos de la nueva ola, siempre salían los propios de Visión de Otoño. Claro. Clásico. Clásico. Y Amazonas. Claro, yo creo que esos temas se quedaron pegados. Uno le queda en el inconsciente colectivo. La verdad es que es muy entretenido el caso de los Blue Splendor, porque habiendo tanta influencia en ese momento que eran copiados o derivados, tú los Blue Splendor no lo podés comparar con un grupo extranjero. En la formación sí, es la base de un grupo de rock and roll. Maquiavelo hacía el tricillo, como lo hacía Ricardito, como lo hacía Jerry Lewis y varios personajes pioneros del rock and roll. El saxo era muy parecido al trabajo que lo hacían con Brenda Lee, o que hacían los Jordan cuando usaban saxo para acompañar a Elvis Presley. Y la batería, la guitarra y el bajo, contrabajo, perdón, en un principio, después fue bajo, fueron los primeros a usar bajo eléctrico, ¿tiene? No electrónico, sino que eléctrico, le decían, no imitaron a nadie, salieron con temas propios, muy exitosos y con un sonido totalmente diferente. De ahí viene la historia que Valparaíso siempre tiene un sonido diferente en su grupo, y es cierto. Como que recogí el espíritu de Valparaíso, weón, esta weá como retro, weón. Claro. Que como que está en un viaje en el pasado, las casas de lata, claro, y todo eso, como. Tiene su parte romántica. Claro, weón. Bastante melancólico, weón. Y yo creo que igual el paisaje nos se refleja en nuestra música también, weón. Dicen que, bueno, sucedía, porque ahora está tan bloqueada la cosa, que en Valparaíso, cuando uno se aburre, se pone a mirar el mar, pues, desde las esquinas, como decía Luca, y ahí se te vuela la mente, por cualquier lado. En cambio, en Santiago, si tú miras hacia el horizonte, nunca vas a ver el horizonte. Tu vista siempre a limitar, con suerte, a 30 metros con un edificio. ¿Sí? En cambio, en Valparaíso tú te vuelas totalmente sin necesidad de ninguna luz alucinógena, basta con que mires el horizonte. ¿Sí? De ahí que siempre los grupos hayan sido más volados y distintos. Quizás más, ¿cómo se llama? Más que más, menos inocente. Eso. Totalmente. Porque uno escucha la música de Blue Splendor, que es de lo que se trata esto, muy inocente. Sí. Las letras, el sonido, la música. Súper inocente. Yo creo que un poco más sano que claro, ahora. Claro. De hecho, ahora se ven drogas en todos lados. En esos tiempos me imagino que era muy difícil conseguirlo. Me parece un poco más inocente también. Claro. Por un lado. Me contaba que la marihuana apareció en los 70, aquí, por ejemplo. Y los Blue Splendor son más antiguos, así que debe haber sido Colemón, ¿no? Yo creo que no, Coldemont. Mucho más sano. No creo, ¿sabéis que no creo? Porque yo caché que una vez que tocamos el cover de Blue Splendor, un loco que era de otra banda, me dijo que la mamá de él iba a los malones que hacían los locos y que se juntaban a carretear con cuáticas y con cuáticas. Los humanos somos los mismos de hoy día que 8000 años antes de Cristo, ¿cachai? En los 60 los compadres estaban más retenidos, más ocultos, pero en el fondo todos eran calientes, sí, y generados, sí, a puertas cerradas. Todos querían rock and roll. Igual hay un efecto cuático que pasó, yo creo, años atrás, que era, antiguamente no existían ni los DJs, ni ningún tipo de otra manifestación musical que las bandas, ¿cachai? Imagínate, weón,
hace tanto tiempo, a ver con qué instrumento ensayar, weón, claro. De dónde sacar los equipos. Ahora, puta, weón, tenía una tienda que te vas y te compras un equipo, te venden hasta una guitarra con equipo, correa y toda la cuestión y pones a tocar. Claro, mucho más fácil hacer música en estos tiempos. Y en esa época las bandas eran, yo creo que, mucho más apreciadas que en estos momentos. ¿Cachai? Por el hecho de que si queríais tener un buen baile, tenéis que llevar una buena banda, po. Mira, el referente de la... Sí, sí. Si tú vas a la raíz del rock and roll, pero auténticamente chileno, el que tuvo un sonido diferente, te vas a encontrar con los Blue Splendor. Son tremendamente consecuentes en la línea musical que ellos crearon, en su estilo, le podemos llamar, le podemos poner mucha etiqueta ahora porque hay harto sinónimo, pero los Blue Splendor tú los escuchas y son los Blue Splendor porque no se parecen a ningún otro grupo en el mundo. Música del puerto tiene que ser un gallo con la ropa pasada, humo, bastante cocido, comiendo aceitunas las que venden en la calle al amanecer, yendo a un bar de mala muerte, a jugar, discutir, pelear. Un músico del puerto quizás nunca va a ser famoso y va probablemente morir olvidado, tirado en la puerta de algún bar donde quiso ir a dormir de vuelta pero ya lo habían cerrado. Así para mí es eso. Ah, y por supuesto que le vamos a rendir homenaje cuando muera. Después, no antes. Cuando entró esto de la nueva ola norteamericana aquí a Chile, yo cantaba las canciones de Elvis Presley solamente por fonética, porque siempre tuve facilidad para el inglés, pero no tenía idea lo que hacía la letra de la canción. Y llegué al conjunto que tenía Angelo, buscamos algunos músicos y ya. Cántame, Israel, ¿en qué tono tiene esta canción? Por ejemplo, No seas cruel, de Elvis Presley. ¿En qué tono la cantas? ¿Vas a creer que yo no sabía lo que era tono? No lo sabía. Yo cantaba nomás. Entonces me propuse aprenderlo. Si iba a ser músico, tenía que saberlo. Mirando al guitarrista de nosotros, aprendí lo que era un do, un re, un mi, qué sé yo. Y yo me iba, antes de que empezara el ensayo, le tomaba la guitarra y empezaba a hacer acordes, a practicar. Bueno, yo empecé en esto el año 62. Y el 10 de agosto del año 64 yo me puse a tocar el bajo. Por una urgencia del conjunto. El guitarrista que teníamos se fue a trabajar en la General Inns en Santiago. Y el segundo guitarrista que tocaba el bajo tuvo que pasar a ser la primera guitarra en este caso. Dijeron, bueno, ¿y el bajo? ¿Quién lo toca? Ya, el chico. Que yo sabía tocar algo ya. Listo, oreja. Agarré el bajo y hasta el día de hoy ya llevo 43 años tocando el bajo. Ese es mi fiel acompañante, el bajo. ¿Qué otra cosa podría tocar yo con este porte? La música personalmente a mí me ha entregado satisfacciones que no se miden en dinero. ¿Cuántas historias de amor se tejieron a raíz de las canciones de los Blue Splendor? Tú pasas a ser parte de su vida. Figúrate si... Cuando tú pasas a ser parte de la vida de una persona, a lo mejor en algún momento se quebró esa relación y pasó. La música nuestra le produce a ellos el recuerdo cariñoso de una época de su vida. Yo creo que esto a Angelo le debe pasar lo mismo. Yo creo que esto ya pasó de ser un grupo musical a una forma de vida. Los Blue Splendor en este momento, al menos para nosotros y para muchos de nuestros fans, pasó a ser una forma de vida. ¡Chao, mi vida!
cuando yo llegué a trabajar en Pedro Mon con Simón Bolívar, a mí todos me decían chascona. Pero de hace varios años ya no soy la chascona, ahora me dicen artista. Ahora en el barrio, en la cuadra que yo trabajo, como yo le digo la cuadra, yo soy la artista para ellos y eso realmente me agrada. Los lugares que yo visito por lo general son donde actúan, no sé, por mi grupo preferido, que son los Blue Splendor. Me fascina compartir con los chiquillos, me gusta seguirlo. No sé, pues me gustaría tener harta plata así como para poder disfrutar todos esos viajes y todos esos lugares que ellos recorren y yo poderlos acompañar. Pero mi realidad es otra, tengo que trabajar, tengo que llegar todos los días a mi casa. Pero donde ellos actúen, donde yo pueda ir, siempre lo acompaño porque me gusta la bohemia. Me gusta el estar disfrutando su música, estar viendo cómo ellos envejecen junto conmigo. Porque si hablamos de años, yo estoy también no tan lejos de su edad. Y así todo, todavía me creo capacitada así como para salir y disfrutar y bailar su música, por supuesto. Las cosas del amor, siempre hay un perdedor. Y al que le toca perder, fue al que siempre más amó. Y aunque no lo creas tú, a mí también. Por ti perdí el corazón. Si te apuestas a ganar en las cosas del amor, siempre debes conservar esa carta que al final será el número mayor. Y así, mi bien, feliz serás en el amor. Oh, divina locura, sin la cual ningún hombre podría ser poeta. ¿Aló, Presley? Después de tanto tiempo, yo soñé que volvía con los Blue Splendor, porque he estado tres veces, como te vuelvo a repetir, y en un sueño yo me veía tocando con ellos y le dije a mi señora, oye, fíjate que soñé que estaba con los Blue Splendor, pero ellos tienen una banda famosa, ahora no, nada que ver, John. Y pasó el tiempo y mira, ¿viste? Los destinos, los sueños. Y fíjate que he tenido la suerte de que ves que estoy con Palacio juntos, se reintegran los integrantes que están separados, es Carlitos Cifuentes y Ángelo, nos juntamos los viejitos. Debe ser la última vez esto, pienso yo. Ojalá que no. Esa es tu pregunta, esa es mi respuesta. Como a media cuadra vamos a llegar al lugar donde yo por primera vez, así insolentemente, sin permiso de mi mamá, que me mandó de compra. Yo me metí a esa Quinta Recreo, no me acuerdo cómo se llama su nombre hoy día, y yo bailé mi primer gogó. Era como una onda, no traía de acá, era como una cosa traída de afuera, porque todo en ese tiempo se bailaba de otra forma y esa música se bailaba diferente. Tenía unos ciertos pasos, unos ciertos movimientos de mano, y eso era lo que la hacía lindo. Y yo, con toda mi insolencia, yo pasé, entré y bailé, sin permiso. Y me agradó, y desde ese entonces, hasta el día de hoy, soy una fiel de los Blue Splendor. Hoy, al recordar, vuelvo a pensar en nuestro amor. Sabrás que al recordar quiero llorar. Me encanta mi cerro, me trae muy buenos recuerdos. No sé, pero uno siempre dice que las cosas antiguas fueron mejores. Y como en todo sentido, pues si tú te pones a escuchar la música de hoy día con la música de antes, es una maravilla escuchar los recuerdos. Las canciones siempre te dicen algo, te dejan algo bonito.
Chiquillo, me van a creer que no veo mi casa, ni siquiera la diviso. No era así mi casa. Debe estar por ahí. Y la verdad que no la veo, debe estar súper familiar. A ver, lo voy a ver. ¡Aló! ¡Caballero! ¿Tengo una consulta? ¿Esta es la casa que deslinda con la Valencia? ¿Esta es la casa que deslinda con los de los Valencia? ¿Sí? Ah, ¿esta? ¿Sí? No, sí, había una así como un altillo donde... ¿Ya? ¿Sí? ¿Este es otro rancho, vos? Efectivamente. Sí. Ella lo dijo. Yo no lo dije. Sí. Sí, efectivamente sí. En el fondo uno era feliz, porque uno descubre cuando es chico, o sea, cuando uno todavía no tiene realmente conciencia de cómo puede ser la gente que vive a tu alrededor, a uno como que le da lo mismo. Pero al pasar los años tú creces y tú te das cuenta de muchas cosas que vivieron contigo y que nunca pudiste decir en el fondo. Como la discriminación social. El poco apego que tiene la gente a veces, que tiene mucho más que la gente humilde. Creo que toda mi vida se ha desarrollado aquí en Valparaíso. He aprendido a conocer su gente, a conocer su aprecio, a conocer su cariño, a conocer el amor que sienten por su gente, por sus casas. Es un modo de vivir. Ahí tuviste a la señora cuando se expresó de lo que era mi casa. A lo mejor ella pensaba que era una rancha, pero para mí esa era mi casa. El porteño como persona es una persona muy, muy especial. Saca fuerzas de flaqueza. Siempre tiene el ánimo. No puede estar perdiendo. El Wander puede estar perdiendo. Y esta vez sí que vamos adelante. Vamos adelante. Ahora vamos a ganar. Por eso hoy en día soy como soy. Me gusta ayudar a todo el mundo. Me siento como liberada de ese tramo de mi vida. Pero los Blue Splendor me hacen recordarlo siempre. ¿Eso? Sí, mi infancia. ¿Cómo tu conexión? Que aunque fue triste, todavía sobrevivo.
y amar, por la manera que tienes de amar. Entregas todo tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán. La música alegra. A mí por eso me gustan los nuevos planos realmente. Porque mi infancia no era buena. Y la música de ellos me alegraba la vida. Siempre me gustó la música de niño, de 8, 9 años. Escuchaba mucha radio en la época de los 50. Y cuando estaba en la Escuela Profesional Salesiana, hubo la oportunidad de ingresar a tocar clarinete en la banda. Y al hacerlo me fue bien con el jefe de la banda, que me tomó cierto aprecio porque yo era como empeñoso, así era un negrito chico, empeñoso. Y llegó a mis manos un saxo sopranino, recién llegado de Italia. Y lo toqué y desfilé con ese durante un año. Luego pasé a saxo alto y a saxo tenor. Y en un momento determinado, un grupo de Valparaíso que estaba recién formado, pero que no había grabado, no era muy conocido, necesitaba un saxofonista, querían incorporar. Y de alguna manera llegué donde Ángelo, a la casa de Ángelo, y estaba Rafael Palacios también. Y nos conocimos y comenzamos a ensayar. Me probaron, me aceptaron. Y en cortos días estaba tocando ya algunos temas cover de la época. Hasta que llegó el momento de participar en un concurso de radio donde salió ganador el grupo con el tema Amazonas. Y bueno, grabamos Verano sin Amor, Amazonas, Visión de Otoño, La Ventana. Con Verano sin Amor y Amazonas sucedió un fenómeno que gustó en todo el país, por ambas caras. En ese tiempo el single, el vinilo single, con dos temas, siempre se promovía uno, pero en este caso pegaron los dos. Y como anécdota, mucha gente, como no nos veían en televisión, no había todavía masivamente, escuchaban el disco y se imaginaban un tipo alto, rubio tal vez, y veían un negrito chico que tenía esa voz. En este escenario, mira, acá, imagínate que... Párense, porque imagínate que Ángelo, ya con algunos años menos, parado acá con el acordeón. Imagínate, porque en aquellos años no teníamos piano, no llegaban todavía, ya, con el acordeón. Y aquí,
cantaba con algunos años menos, un viejo chico cantando. Con un micrófono hablando. Con un micrófono hablando de cristal. De cristal. Este local tiene para nosotros un sentimiento especial. Fíjate, un sentimiento especial. Es toda una vida que se inició en estas tablas. Yo tenía 16 años. Fíjate, a la edad que empecé en este cuento. ¿Y un año lo que hace? 18. Era niñito. Niñito, claro. Era unos imberbes. Gutami, gutami. Reservado con pastel. Los malones de aquella época. Reservado con pastel. Tú estabas tocando el tema, la mitad te hacían una seña desde el bar o la cocina que le llamaban, y salía una niña con pastel. Una y había que parar inmediatamente. Y parábamos. Yo te dio el varón. Eras el varón. Era el varón. Entonces tú le decías. Sube la mano. Cuento de aquella época ahora aquí. Más romántico que antes. Más romántico, más sano. Entonces tú te acercabas. Bailamos. Tienes que venir a la chinda. Y decíamos, reservado con pastel. Que nadie se corra. Y el varón. Y varón tenía la que la comprarle la un pastel a la dama con la que estaba bailando. Reservado. La dama tenía que comerse el pastel. Para poder seguir. Lo quisiera, para poder seguir. Seguían bailando con el pastel en la mano. Hay una mesa ahí, la mesa donde estamos en el centro, nos sentamos ahí. A ver.
cuento. Nosotros tuvimos la suerte de marcar época en la mejor época de la música chilena, en la nueva ola. Quizás nunca lo magnificamos esto. Yo creo que hasta el momento todavía no lo magnificamos. Claro, es decir, nosotros todavía lo seguimos viendo como que fue algo que a lo hecho pecho y vamos echándole para adelante, claro. En el camino arreglamos la carga. Mete el bajo, compadre. Ya. A pesar de todas las vicisitudes que tiene este cuento, porque tú sabes que una carrera acá en Chile, una carrera artística, es jodida, es difícil. ¿Ya? Tiene sus contras. Pero la hemos sabido llevar adelante y ahí estamos. La perseverancia rinde fruto. Cuando tú estás convencido de lo que haces, cuando tienes fe en lo que haces, cuando estás seguro y confiado en tus medios. Voy caminando hacia ti y tú no pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Debes saber que mi corazón será para ti una eternidad. Debo tratar de olvidar lo que una vez me dijiste. No es lo mismo gustar que el sentirse amado. Voy caminando hacia ti y tú no pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Debes saber que mi corazón será para ti una eternidad. Debo tratar de olvidar lo que una vez me dijiste. No es lo mismo gustar que sentirse amado. Voy caminando hacia ti y tú no pareces notarlo. El amor que siento por ti, creo que vas a dejarlo. Pueblo, somos un grupo del pueblo. ¿De qué pueblo? Y eso es hermoso, sí, para verdad, nosotros, ¿no? Porque somos parte del mismo pueblo. Yo creo que esa es la clave. Nosotros somos pueblo, somos, exacto, pueblo. La música de nosotros representa a los cerros del paraíso, a la gente que vive en los cerros del paraíso. ¿Sabes qué, Rafa? Sí. Yo creo que nosotros tuvimos, o sea, la banda, me incluyo, tuvo la gran suerte de haber sido tomada por un sello discográfico y haber sido difundido a través del país. Hay algo en lo que yo difiero. Nosotros no tuvimos la gran suerte de que nos tomara un sello. Nosotros nos ganamos el derecho porque el sello ni siquiera nos tomaba en cuenta. De hecho, nos vinimos 4 veces a Valparaíso, ¿ya?, con la cual entre las piernas, porque no querían grabar el tema con el que nosotros ganamos el concurso. El sello lo único que hizo fue hacernos grabar por cumplir un compromiso que tenía con nosotros. Porque la prueba está de que cuando grabamos nuestro primer disco, el director artístico que estaba ahí, que era Saúl San Martín,
a lo que llevábamos nosotros no le dio ni un valor, siendo que con esos temas nosotros habíamos ganado el concurso. Después que nosotros logramos grabar, y seguramente la idea de ellos era hacer un disco y regalarlo a nosotros para que tuviéramos el recuerdo y punto, chao. ¿Ya? Afortunadamente, por alguna gestión que no tengo idea quién habrá sido, esto salió a la circulación y se masificó. ¿Ya? Y gracias a eso recién el sello se interesó en nosotros. Pero esto fue hecho a pulso. ¿Ya? Y como bien dice Ángelo, fue sin ninguna meta propuesta, ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. Ahora, la gran suerte que tenemos nosotros es que todavía existamos como grupo. Hemos tenido la suerte de que, por X motivo, pero el grupo ha perdurado a través del tiempo. Oye, ¿la música será un vicio? ¿Es un vicio? No. ¿Vas a ser un vicio? ¿Algo que no se puede dejar? Y por último, si es un vicio, pero... Te ayuda, destruye. Corrijo, adicción. ¿Provoca adicción un instrumento? Puede ser. En mi caso, sí. Podría ser fanatismo. Claro. Yo soy adicto, pero totalmente a la batería. No, hay algo que dice que tú, si no estáis con el instrumento, de repente te sentís ya que el mundo es así, muy simple, que hay que ir a comprar, que hay que comer pan, hay que comer, no. Entonces, ¿qué pasa? Algo me falta. Ah, la guitarra, tomáis la guitarra y te hay en tu mundo. No, yo me siento realizado como, sí, feliz, como persona, como hombre en esta sociedad, siendo músico, un músico de corazón. La siento y creo que es lo mejor que he podido hacer, o que la vida me ha regalado, el don de poder tocar el saxo, de querer el instrumento como algo vivo y realizarme y poder comunicarme a través de él. ¿Nosotros basamos este grupo en qué? En las personas, primero que nada. Cuando tú tienes una buena persona integrando tu grupo, puedes lograr que sea un buen músico. No estoy hablando de un erudito, una estrella, no. Estoy hablando de que sea un buen músico y, como es una buena persona, un mejor amigo. Pero voy a decir esto. Es que solo lo van a ahorrar, no te preocupes. Bueno, ya. No vaya a salir en ni una. Ah, bueno. Hay que tener algún remedio para los huesos. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Solo seguir en esto. Seguiré, no tengo un norte, no tengo una meta, lo dije alguna vez. Seguir. Es una navegación. Y nunca voy a llegar a ese horizonte. Hasta que Dios lo quiera. La hizo porque lo hacía para el año nuevo. Aquí el año nuevo armamos todo esto, aquí queda bonito y ves el año nuevo desde acá. Pero uno siente un vacío muy grande cuando se te empiezan a ir los tuyos. Esto empezó cuando falleció mi papá. Pues mira, el año siguiente siguió mi hermano, Bruno. Después de mi mamá. Imagina que esta era una casa donde llegó un momento que habíamos 9 personas. Y queda reducida a 2 personas nomás. Nos hemos amado.
Gracias, chiquillos. Buenas noches a todos. Gracias, compadre. Difícil. Incluso tiendo de repente como a aislarme. Hasta en el grupo mismo, yo tú ves que de repente estoy tocando yo con el grupo. Todos son buenos para conversar, revolverla, pero yo como que de repente como que me mantengo al margen. No sé si te das cuenta. De repente trato de ponerme palomilla, trato de hacer cosas. Pero es como una lucha continua. Tiendo a ausentarme de repente. Me gusta más escuchar que expresar. Con el más que converso, con Palacio yo, con el chico. Pero más que todo es por punto de vista de las cosas que hacemos. Y discrepamos bastante, porque de repente él tiene un modo de mirar las cosas y yo tengo otro modo de mirarlas. Somos muy diferentes ambos. Pero lo extraño es que funciona la cosa así, siendo que somos diferentes los dos. No tan amigos. Nos respetamos mutuamente, sí. Pero amigo, no, creo que este cuento va por otro lado. Yo lo respeto a él como persona y él me respeta como persona y ambos nos valoramos mucho. Creo que si fuéramos más amigos quizás no nos valoraríamos tanto. Es el gordito, ¿eh? El acordeón. ¿Cuál canción le gusta? No, seguro que la traía usted recién. O la Rosita. Diciendo otoño le gusta. No, a usted le gusta. Sin querer. Yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño. Con su tristeza, esa que gusta. Siento un mal, la melancolía. Eso es lo que nos gustaba la abuelita, bien. Ya, pero se la vamos a hacer de nuevo después. Cuando tenía que ver con esto de los temas, de la, yo veía algo, veía la idea, después me ponía en el lugar de la persona. Y así nacía la idea para hacer el tema. Yo tenía la costumbre de salir con una moto, que todavía la que tengo por allá. Recorría por todas estas partes, andaban las motos. Y ahí en la avenida Altamirano, ahí se iban a pololear los muchachos del liceo. Y era extraño verlos sentados mientras ya otoño empiezan a caer las hojas y te empiezan a caer encima. Bueno, esa era la idea y empecé a hacer, porque sin querer yo he llegado al lugar tan recordado, el otoño con sus tristezas, tiene un manto de melancolía y qué sé yo, y otras cosas más. ¿Sí? Y después ese tema que fue divertido porque dice, y solo quedan unas hojas viejas. Y en la grabación el chico le puso, solo quedan unas bocas viejas. Y sirvió de polémica esa cuestión. Y aquí están las fotos. Ahí están las fotos.
está con el pollo fuente. Y mi comadre me tuvo que guardar las fotos, mi marido estaba celoso. Y no es verdad, me le iba a hacer tira. Aquí está la grande foto, ¿viste? Yo tenía 17 años ahí. 17, no, 18, 18. No. Eran carnavales que duraban el mes completo. Teníamos, partiendo la base, teníamos primero el paseo 21 de mayo. Exactamente. Que el paseo 21 de mayo, hablemos de los años 60, fue importantísimo dentro de la quinta región. Porque toda la gente de Viña venía de arriba. Y todos eran entre la avenida Playa Ancha, incluso había una fuente de soda que era muy nombrada, que era el Bómbolo, en el cual estaban las Gulldiesel. La primera Gulldiesel llegó a Playa Ancha. No llegó a Viña del Mar, llegó al Cerro Playa Ancha. Hemos tenido la suerte nosotros de poder seguir a través del tiempo con esta música que en cierto momento significó una época de nuestra juventud. Y como a nosotros y como a ustedes, esto les representa una etapa de su adolescencia. Amores, pololeo, creo que es la etapa más bonita del ser humano, ¿cierto? Así que nosotros nos sentimos más que motivados de seguir en esto. Ojalá que esto sea un reimpulso para que los Blue Splendor sigan funcionando y sigan creando, porque así como actuaron, así como estuvieron en los primeros lugares en la época en que estaban los Beatles, Neil Sedaka, Paul Anka, Elvis Presley, un grupo porteño de aquí de Valparaíso, sin embargo, les ganaba los primeros lugares. Viejas.
nostalgia de no saber que no lo voy a poder volver a ver, solo escuchar, que me ha dejado unos lindos recuerdos en sus canciones y que me daban vida. No sé si seguiré escuchando su música con tanta alegría como lo hacía antes cuando estaba bajoneada o cuando tenía mucha pena y yo me levantaba en el ánimo, y ahora al saber que no va a estar conmigo y que no me lo voy a poder topar en sus actuaciones, quizá va a ser algo diferente. Nunca había sentido una sensación de angustia tan grande. Y creo que hasta en un momento me sentí hasta solo. Solo porque él llenaba gran parte de nuestro espacio a nivel musical. Creo que nos dejaba un reto muy grande por delante. Rafaelito, te digo, estoy al frente tuyo mirándote en estos momentos. Te digo, I love you. Por última vez, I love you. En cierto modo un fenómeno extraño, porque había muchas más posibilidades que hubiéramos quedado en el camino, y resulta que siendo todas las dificultades que tuvimos, el grupo sigue, y aunque tengamos dificultades, estoy seguro que el grupo va a seguir, no me cabe la menor duda. Mira, yo deduzco que el conjunto de nosotros es Valparaíso, es como Valparaíso, ¿ya? que lo han pisoteado, que ha tenido terremotos, que ha tenido esto, que ha tenido todo, y ahí sigue Valparaíso y se levanta y sigue adelante. Eso somos nosotros, dignos representantes de Valparaíso. No podemos estar separados Valparaíso de los Blue Splendor o a la inversa. Quizás por eso nosotros vamos a seguir adelante mientras Valparaíso lo sigan pisoteando y se levantar de nuevo, eso es lo mismo nuestro.
la penumbra de la tarde.